Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de TeleMedellín. Un programa en el cual tratamos a fondo un tema importante, trascendente no solo para nuestra comunidad, sino en este caso para toda la comunidad del país, porque hoy vamos a hablar de la participación política de las FARC, un tema que ha generado un debate profundo y que genera actualmente incertidumbres por el tema de la ley estatutaria que le da vida a la jurisdicción especial para la paz. Recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de nuestra cuenta, arroba Telemedellín, con el hashtag punto de giro TM. Y queremos que usted también nos dé a conocer su punto de vista, su posición sobre el particular. Tenemos un grupo muy importante de invitados esta noche para tratar justamente sobre este tema que reiteramos es hoy un tema de primera plana en los diarios colombianos. El tema de la participación política de las FARC. Están con nosotros Andrés Mesa, quien es el presidente del Partido Liberal en la capital antioqueña. Bienvenido, Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo y demás compañeros de la eh, mesa principal acá, preparándonos para debatir y este tema tan importante para el país. Sin duda y sobre el cual hay muchísimas miradas. Está el profesor Juan David Escobar, él es profesor universitario, docente, profesor fundamentalmente de los temas geopolíticos. Bienvenido, profesor, muy buenas noches. No, muchas gracias a usted por la invitación. Tenemos igualmente invitados al doctor Andrés Guerra, quien es el director del Centro Democrático en Antioquia. Bienvenido, Andrés, buenas noches. Juan, un abrazo a usted, a todos los oyentes, y aquí estamos para hablar sobre el tema que nos congrega. Y completa el grupo de nuestros invitados, el profesor Juan David, eh, David Suárez, quien es docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Afid. David, bienvenido. Juan Guillermo, a ti por la invitación, a los compañeros de mesa y a todos los televidentes. Muy bien, vamos a empezar y lógicamente lo ideal es tener un poco el contexto de lo que vamos a hablar. Vale la pena recordar que este tema de la participación política de las FARC es uno de los soportes fundamentales del acuerdo de paz. Es uno de los grandes pilares. El problema es que en el tiempo en el cual se debió reglamentar todo este tema, pues se han presentado ahora algunos escollos de tipo político que han generado incertidumbres prácticamente para todos los sectores de la política nacional. Por eso quiero mm, comenzar con el profesor David Suárez, un poco con el panorama en general. ¿Realmente dónde estamos atrancados y qué es lo que está pasando con esa participación política? Bueno, yo diría, Juan Guillermo, que son como tres o cuatro puntos. Uno primero. El acto legislativo del 2012, que fue el marco general para el acuerdo con las FARC, decía expresamente que las personas de estos grupos que hubieran intervenido en delitos de lesa humanidad o de guerra no podían participar en política. Ese artículo fue declarado exequible por la Corte. Pero a raíz del acuerdo firmado con las FARC, en el acuerdo final, el acuerdo definitivo, quedó expresamente que las sanciones que se le impusieran a los comandantes de las FARC no los inhabilitaban para participar en política. Y eso quedó plasmado en el acto legislativo 1 del 2017, que es sobre el que se está pronunciando en estos momentos la Corte Constitucional. Entonces diríamos que con fundamento en el acuerdo, en el acto legislativo vigente, sin conocer casi la Corte, uh -huh. aparece una norma, un mandato, que dice que no están inhabilitados uh -huh. para participar en política. Pero obviamente pues, la oposición y los que son contrarios a, al acuerdo firmado con las FARC, eh, diríamos que hay dos tesis extremas. Unos es que sostienen que las personas que han cometido ese tipo de delitos nunca deberían llegar uh, a, a un cuerpo, a ser congresistas, a ser candidatos presidenciales. Mientras que hay otra tendencia intermedia que dice que participen en política, pero previa al sometimiento a la justicia especial de paz. Uh -huh. Sométasen a la justicia especial de paz, paguen cárcel o la pena que les ponga la JEP y a partir de ahí intervengan en política. Es decir, podrán intervenir en política, pero en el 2022, en el 2026, claro. en el 2030. ¿Qué dicen el gobierno y las FARC? Pues nosotros nos desmovilizamos, nosotros entregamos las armas, no para ir a la cárcel y no para esperar 6, 8 o 10 años. Nosotros nos desmovilizamos, dejamos las armas y firmamos un acuerdo de paz, es para convertirnos en una opción política. Y si el año entrante hay elecciones, pues la idea nuestra, dicen las FARC, es poder participar en esas elecciones. Entonces ahí es donde está el debate si pueden o no hacer política, si lo pueden hacer sin haber ido a la JEP, o los que sostienen que pueden ir, pero después de haber ido a la JEP. Claro. Para nadie es un secreto que uno de los partidos que más se ha opuesto a ese tema de la participación de las FARC en política, en esas condiciones a las cuales ya se refería el profesor David Suárez, es el Centro Democrático. Andrés... ¿En qué fundamentan realmente ustedes esa crítica directa a lo que hoy se está planteando en esa um, ley estatutaria? Juan, buenas noches nuevamente a David, a Andrés, a Juan. Una muy buena noche. Hay que decirlo claramente, como director del partido en Antioquia, nosotros como partido no estamos en contra del proceso de paz que es donde nos han querido llevar uh -huh. y es donde nos han tratado de tildar que somos un partido de extrema derecha. Eso no se puede permitir, primero que todo. Segundo, nosotros estamos de acuerdo con un proceso de paz porque entendemos que el país está requiriendo reconciliación, pero tenemos que modificar cosas del acuerdo de paz que hoy el sentido común de los antioqueños y de la gente de Medellín no entiende. Lo que estamos viviendo del tránsito del 2 de octubre del 2016 en el plebiscito a la fecha nos da claridad que lo que pasa con la far es sistematizado. Nos dijeron que el doctor eh, o el señor eh, eh, candidato presidencial actual de la far no iban a tener candidato presidencial Timochenko. Hoy nos anuncian que Timochenko es candidato presidencial. Nos dijeron. Que las FAR no tendrían en esta primera parte congresistas, y hoy ya están aprobados 10 congresistas, y otros 16 serán elegidos en circunscripciones eh, de rurales. Ya tenemos 26 candidatos que prácticamente el 11 de marzo a las 8 de la mañana serán congresistas, lo que no pasa en ningún partido, y por eso nosotros indicamos que tenemos que ir a un referéndum donde hay tres puntos esenciales, para ser muy corto Juan. Uh -huh. El primero, el tema de la JEP, lo decía el doctor David. Bienvenida a la JEP, pero primero pónganse ante la justicia como cualquier colombiano y después vayan al Congreso. ¿Por qué primero el Congreso y después la justicia? No más para la FARC. Y el colombiano del común se va a tragar ese sapo. Segundo, el tema del narcotráfico. Este es el mayor no lavado de activos. Este es el mayor secado de activos con un mar con 200.000 hectáreas de cocaína en el país, a mil pesos el dólar, negocio lindo para la FARC. Y tercero, el tema de la participación política. Nosotros bienvenidos al proceso de la participación política de la FARC. Los vamos a derrotar con la fuerza de la palabra, pero nos tocará entender que hoy el momento coyuntural del país no se puede llamar a mentiras. Y seguiremos en una posición que es dificilísima como partido, que es un país que no ha enseñado a su elector a entender lo que es oposición política y sobre esa nos mantenemos. Claro. Profesor Juan David, mmm, decía eh, el profesor David eh, en su primera intervención que hay, digamos, unas posiciones extremas. Desde su análisis, ¿habría un, un camino intermedio? ¿Se podrían encontrar algunas fórmulas? Que permitan eh, que sobreviva el proceso de paz y el acuerdo de paz, pero que al mismo tiempo, de alguna manera, se escuchen tantas voces que se han opuesto a la forma como hoy se ha planteado esa participación política de las FARC. Bueno, yo no soy abogado y no sé si hay caminos grises en ese extremo de blanco y negro. Pero personalmente, y estoy hablando aquí como un ciudadano común y corriente, yo creo que no es, no es malo que no haya caminos intermedios. Eh, a mí personalmente no me gusta, no me parece justo con las víctimas, no me parece justo con los soldados que dieron su vida por defender la ley y no me parece justo que los colombianos de mañana vean que un delincuente sea congresista. Ya hay demasiado desprestigio en la política para que lo lo legalicemos y lo legitimemos. Entonces, creo que no, a mí no me asusta que haya polarización, me parece sano. Creo que un país que estuvo adormecido tantas décadas por el Frente Nacional se, se acostumbró a que la polarización es mala y yo creo que es buena si se defienden los, los principios de una sociedad que son el respeto a la ley. Entonces, yo creo que no, que que en esto no debería haber caminos intermedios. Yo creo que unos delincuentes, cualquiera que sean, no me estoy refiriendo a un grupo específico, no tienen derecho a participar en política porque el mensaje que le damos a la sociedad es perverso y es que el crimen es un gran negocio en Colombia y que de ser política planteando ideas o luchando por defender algún criterio, es un mal camino porque es mejor violar y secuestrar personas y automáticamente te dan emisoras, presupuesto y puestos en el Congreso. Yo creo que eso no es negociable para una sociedad digna. En el caso del eh, Partido Liberal, Andrés, eh, se sienten lógicamente eh, en eh, condiciones absolutamente mm, menores que, que las que van a tener las FARC, se sienten en desventaja. Frente a ese partido que llega en, en condiciones francamente favorables? De ninguna manera. Eh, el Partido Liberal ha defendido eh, estos acuerdos de La Habana y todo el proceso de negociación de más de cinco años, eh, donde hay que tener un contexto histórico importante. Es decir, es un conflicto de más de 60 años que dejó más de 220 mil muertos, 7 millones de desplazados, miles y miles de víctimas, millones de víctimas. Y era necesario acabar con ello. Uh -huh. Álvaro Uribe se comprometió en su primera campaña presidencial a acabar con las FAR en 18 meses. No lo logró. Eh, la violencia no fue la solución. Y hoy hay una nueva generación política que precisamente en esta mesa no está sentada, que quiere eh, la paz. O sea, aquí ninguno de los presentes ha vivido un día en paz. Salvo desde que se firmaron los uh -huh. acuerdos de, eh, de La Habana y posteriormente en el Teatro uh -huh. Colón donde la FARC aceptan eh, desmovilizarse, entregar las armas, dejar de delinquir, naturalmente a cambio de algo. ¿Y cuál es el, ese cambio? Y ese algo, eh, la participación política. No tiene, que, no tiene sentido que una organización eh, criminal, pero con una intención, una ideología política... No pueda participar en política luego de hacer un proceso de paz. Ellos no se iban a desmovilizar simplemente para dejar las armas, como fue el proceso con los paramilitares. Ellos se desmovilizan para poder participar en política. Y el Partido Liberal cree que se les deben de dar las garantías. Me preocupa así mucho lo que está empezando eh, a ocurrir en varias regiones del país. En Ituango, este fin de semana, asesinaron a eh, un guerrillero desmovilizado. Eso es muy grave. En Tumaco también vienen asesinando líderes eh, sociales y que ocurra un exterminio político como pasó con la UP, donde fueron asesinados eh, dos candidatos presidenciales de ese partido y más de 14 congresistas y, y cientos eh, de concejales y diputados, es demasiado grave. Yo creo que lo que tiene que hacer ahora Colombia es despolarizar, eh, no más uribismo, no más santismo, esto no... O sea, que ellos lo respetamos, pero el país no se puede dividir en esas dos fuerzas, el, pa el país tiene que darle espacio a fuerzas emergentes que queremos la paz. Y, y en eso creemos. Entonces hay que darles las garantías de participación. Y eso incluye, incluye un proceso de adaptabilidad a la política, que va hasta el 2026, como se establece en la GEI, en la posibilidad de participación política. 2026, donde van a tener una financiación estatal y unas curules. Es que eso no es un secreto. A, los, eh, a la UP le asesinaron 14 congresistas. Lo mínimo en esta reparación y en esta justicia restaurativa es permitirles la participación en el Congreso. Ahora, no tengo claro, es. Que las, las 17 circunscripciones especiales sean para eh, las FARC, no son para ellos, son para organizaciones de víctimas. Y la norma está siendo muy clara en el sentido de que no se permita la participación de partidos políticos eh, en esas contiendas electorales para elegir esos representantes. Como vemos, son puntos de vista todos interesantes, fundamentados sobre este tema, un tema, reiteramos, eh, sobre el cual hay muchísimas miradas. El tema de la participación política de las FARC. Recuerda que usted puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba Telemedellín con el numeral Punto de Giro TM. Queremos que nos cuente si está de acuerdo con la participación política de las FARC. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos para este debate aquí en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Este es Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre la participación política de las FARC. Profesor David, ¿está en peligro el proceso, el acuerdo de paz? ¿Realmente una situación de estas, en un momento determinado, puede socavar los cimientos de, de lo que se ha hecho hasta acá? Yo creo que el proceso no tiene reversa. O sea, mi percepción es que el proceso ha tenido tiene y va a tener durante cuatro, seis, ocho años dificultades, momentos oscuros, momentos difíciles. Pero yo creo que, salvo que la Corte hoy declarara inexequible la JEP, que creo que no va a pasar, uh -huh. que la Corte dijera, los de la FAR no pueden participar en política bajo ninguna circunstancia eran en el 2018, salvo esas dos cosas que creo que ninguna de uh -huh. las dos las va a decir la Corte, yo no creo que el proceso hoy esté en peligro en riesgo. Estamos es cortos de tiempo porque si la Corte hoy, como creemos, va a declarar en su mayoría exequible el acto legislativo, seguramente le va a poner condicionamientos, uh -huh. requisitos, algunas arandelas para que ellos puedan participar en política. Tenemos otro freno actualmente en el Congreso, que es la ley estatutaria, claro. que es la que lleva ya al detalle cómo va a funcionar la JEP. Y en el Congreso están esperando el fallo de la Corte. No. Entonces, hasta antier estaba muy enredado para el gobierno en el Congreso. Sin embargo, ya un sector del conservatismo... Eh, prácticamente está dispuesto a llegar como a unos acuerdos con el gobierno, haciéndoles unos ajustes dependiendo de lo que diga la Corte Constitucional hoy. Entonces yo creo que eso finalmente va a tener ahí unos acuerdos, yo creo que las FARC no se van a volver a ir para el monte, yo creo que las FARC no van a volver a coger las armas, de pronto van a tener que aceptar algunas restricciones que le imponga la Corte Constitucional. Y no creo que el próximo presidente gane el que gane. Yo, yo, yo me atrevería a decir esto, Andrés, y estoy siendo de pronto irresponsable, pero no importa. Yo creo que gane el que gane. Aún los que han dicho que lo volverían trizas, uh -huh. ya elegidos de presidentes, ya posesionados el 7 de agosto, es otro canto. Ya cuando uno es presidente de la República y cuando tiene ya el mando un Estado y un montón de problemas de temas, decir que va a empezar a tirar atrás y hacer trizas el acuerdo. Entonces. Poniendo en el lado más negativo, que gane el máximo opositor del acuerdo, guiará ajustes, hará ciertas restricciones, no le irá a dar tantas gabelas a las FAR, tratará de demorar los presupuestos, uh, le incumplirán a las FAR algunas cosas, pero yo creo que el proceso ya no tiene reversa. Dentro de ese mm, acuerdo político que justamente de alguna manera mm, destrabó la situación en el Congreso, que estaba muy complicada, pues eh, el conservatismo y algunos otros movimientos han hablado de que los aspirantes por parte de las FARC, uh, los cuerpos colegiados, acudan a la justicia um, antes justamente de esa participación política. Um, el centro democrático ha estado um, por fuera de este tipo de, de, de acuerdos, se ha retirado um, de las votaciones. Um, ¿No buscaría de pronto apuntarle a esos ajustes? Definitivamente la posición seguirá siendo la misma, Andrés. Mire, volvemos a insistir. Ha existido un sector político con mucha habilidad tratando de afirmar que el Centro Democrático quiere hacer trizas los acuerdos. No, el Centro Democrático no quiere hacer trizas los acuerdos. El Centro Democrático tiene claro que el país quiere reconciliación. Uno va a las regiones y a los 125 municipios de Antioquia la gente le dice queremos la paz. Eso está claro. El centro democrático lo que quiere es modificar temas del acuerdo que consideramos que merecen mayor exigencia por parte de este gobierno. Y ahorita le ponía tres temas muy sencillos Juan. El tema del narcotráfico. Hoy Colombia en el sur del país y en regiones donde están asentadas las FARC es un mar de coca y usted me dirán Antioquia qué? Yo le digo, el nudo del paramillo es un mar de coca. Zonas del norte y del bajo Cauca, frontera en remedios, es otro mar de coca. Y eso guarda en silencio. ¿Dónde? Donde el mundo político de Bogotá considera que eso es una periferia. Entonces, tenemos claro, nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos de la paz. Uh -huh. Nosotros queremos fortalecer el proceso, pero con cosas que le den equidad y equilibrio a un proceso que consideramos que con la FARC, en esos 60 años que habla Andrés de un país en guerra, estamos de acuerdo. Como hemos dicho, listo, el proceso de la JEP y de la justicia que sean para los altos mandos de la FARC, pero al guerrillero de la tropa, el de la base, que le caiga el tema de la paz, el proceso que ingrese. Que ingrese el proceso tranquilamente, pero ¿por qué nosotros tenemos que aceptar que Timochenko sea candidato presidencial? El país hoy tiene enorme temor por lo que hoy vive, no solo lo político, como lo decían ustedes ahora, vaya al sector financiero, al sector económico, vaya a la clase media rural productiva de nuestra región para que sienta lo que siente que Timochenko sea candidato presidencial. El país y termino con esto, Juan, no va a elegir un tema de colores políticos en el 2018. El país va a elegir entre un sistema económico y un sistema político para los próximos cuatro años. Por eso en la Afar, por eso en la FARC en La Habana hábilmente hablaron de un gobierno de transición. Gobierno de transición de qué? Vaya Subway, vaya a McDonald's. Pregúntele a los venezolanos que están en nuestra ciudad. ¿Por qué están viviendo en Colombia? ¿Y qué vivieron durante 15 años en Venezuela? Cuando ellos mismos decían que no iba, no iba a pasar nada. ¿Y en dónde están hoy? La FARC ya anunciaron que abren partido político en Venezuela. 15 días atrás nos anunciaron que Timochenko es candidato a presidencial. Ya La FARC llegan al Congreso y con ese músculo financiero de ese mar de coca van a acceder al poder. De pronto en el 2018 no lo alcanzan pero van hacia él en el 2022. Quiero preguntarle, profesor Juan David, justamente por ese panorama, porque mmm, definitivamente todo este tema, la incertidumbre en el campo político, específicamente en este del acuerdo de paz y en la participación política de las FARC, da la sensación de que ha permeado, como bien dice Andrés, otros sectores del país, económicos, eh, sociales, en fin. Mmm, ¿Lo palpan ustedes desde la investigación que efectivamente el país sigue siendo un país lleno de incertidumbres? Sí, es obvio que pues sería muy extraño que alguien esté cierto en Colombia. El que se sienta cierto en Colombia es porque está muerto. Pues el que crea que todo está claro y más cuando un gobierno por ganarse una medalla de la paz eh, sacrificó la ley, la constitución y las instituciones, pues cómo no puede estar uno nadando en la incertidumbre. Entonces, eh, yo creo que todo el mundo está en eso y, y creo que los resultados son incluso que las encuestas muestran que la gente no está segura de nada, que no cree en nada, que nada le parece cierto, que la política que, como dije antes, estaba bien desprestigiada, ahora pareciera que, que lo va a hacer más porque vas a tener de candidato a la presidencia un señor con más de cuatro siglos de condenas, pues cómo no va a haber incertidumbre. Uno no, uno, lo extraño sería, la noticia sería que hubiese certidumbre. Yo creo que es obvio, el que, el que crea que estamos en otras circunstancias tenía que ser europeo y de esos que le dan honores causa al presidente Santos, porque porque no entienden lo que pasa, porque ni siquiera saben dónde queda Colombia en un mapa, pero los colombianos, y no hay que ser estudiados para entender que estamos en la peor crisis y que la República nunca había estado en una circunstancia así desde que se fundó. ¿Y qué está pasando con la clase política, Andrés? Porque aún algunos eh, congresistas o movimientos que de alguna manera... Acompañaron al presidente Santos en el proceso. Hoy da la sensación de que están dudando, que ha, se han ido tomando distancia de los planteamientos del gobierno frente a estos acuerdos de paz y específicamente de la ley est eh, estatutaria. ¿Qué está pasando? Creo que hay oportunismo político eh, del sector que lidera el doctor Germán Bargalleras con su movimiento político Cambio Radical. Eh, es increíble que después de acompañar el proceso por más de. Eh, cinco años y hacer parte de la coalición de gobierno por siete años y ser el vicepresidente eh, de Juan Manuel Santos, cambie eh, de la noche a la mañana de parecer frente a, al proceso de paz y sus implicaciones por lo menos en la GED. Entonces, eh, eh, cambio radical y el presidente de la Cámara, el doctor Rodrigo Lara, lo que han hecho es oponerse eh, a la aprobación de esta ley estatutaria. Poniéndole además, poniendo además en riesgo eh, las garantías y principios de la ley estatutaria, que son básicamente eh, la reparación, la justicia y la verdad. ¿En favor de quién? De las víctimas. Y precis precisamente estamos en este plano eh, de incertidumbre porque no tenemos unas reglas claras hoy para el tema electoral y sobre la participación eh, política de las FARC. Y un segundo punto. Miren, este tema del proceso de paz es importante por algo, porque da en Colombia una apertura democrática. Colombia necesita más democracia, más y mejor democracia, en lugar de menos. Y parece que algunos se oponen a esa apertura eh, democrática. Aquí hay que decir algo muy claro, aquí la izquierda política fue estigmatizada por más de 60 años. Sí. Usted con solo decir que era un movimiento político de izquierda, lo mataban. Aquí en los años 60 y 70 fueron asesinados y encarcelados muchos dirigentes universitarios, sindicales, campesinos, porque eran de izquierda. Y, y y se les privó de la participación en la política. La, la importancia del proceso de paz radica en ese cambio sustancial, en ese punto de giro para, para el, el país. Es un real punto de giro porque nos va a llevar a una nueva era y tenemos la oportunidad de acabar porque es que lo, esto no se lo inventó el Partido Liberal ni el partido eh, de la ONU, ni ningún partido. Algunos precandidatos presidenciales del Centro Democrático han dicho que van a volver tristas los acuerdos de paz, que los van a acabar y ahí sí hay un riesgo. Y hay un riesgo que se define en el proceso electoral del año 2018 y hay que resolverlo allí. Y yo no creo que el país se va a someter a modificaciones siquiera eh, de los acuerdos. Los acuerdos tienen que tener una garantía de estabilidad jurídica para evitar algo y es que los desmovilizados de la guerrilla vuelvan a delinquir. O sea, yo los prefiero haciendo política que con las balas en el mundo Claro. ¿Qué pasó, profesor David, eh, con los acuerdos? Para que justamente quedaran tantos vacíos, que quedaran tantos temas de pronto mmm, con grises y que han dado pie justamente a todo este momento que estamos viviendo. ¿Qué se hizo mal desde el comienzo o dónde eh, aparecieron esos obstáculos para que todo transcurriera dentro de un parámetro mucho más normal? Eh, mire, Juan Guillermo, y lo voy a hablar como abogado, la Constitución colombiana tiene 26 años y todavía hay muchos temas que no están resueltos, que no están claros. Que no se han eh, puesto en marcha, que no haya acuerdos entre los jueces, entre los magistrados, entre el gobierno. Hay leyes colombianas que tienen 5, 6, 8 años y todavía se están interpretando. Todavía hay debates sobre eso. Yo no sé por qué se le metió a algún sector de, del pueblo colombiano que era posible tener un acuerdo perfecto. Uh -huh. ¿sí? Acuerdos perfectos no existen en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Y menos cuando son acuerdos donde hay de por medio un tema político, jurídico, económico, de narcotráfico. Entonces es absolutamente normal. Hay gente que está diciendo, es que en la G puede haber impunidad. Por Dios, en la justicia ordinaria tenemos índices del 80, 85% de impunidad y funciona hace 80 años. ¿sí? Hay gente que dice es que no está muy claro cómo se van a elegir los magistrados. Ustedes que cada que elegimos un magistrado a la justicia ordinaria hay escándalos, insatisfacciones, desacuerdos. Entonces, no sé por qué algún sector ha creído que el acuerdo de paz o que la JET o que los actos legislativos del Congreso iban a ser perfectos. O algunos creyeron que firmaba el acuerdo íbamos a hacer al otro día como Suiza o como Australia, como Nueva Zelanda. Yo por eso advertí ahora. Y no es de ahora. Vamos a tener problemas durante 6 u 8 años. La G van, va a trabajar, me acaban de dar por el interno, como dicen ustedes, el dato. La Corte acaba de decidir que la G no va a durar ni 10 uh -huh. ni 15, 20 años. Lo acaba de decir la Corte. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? La Corte debe ser sabia de que es que administrar justicia. Hay casos en Colombia que no se han resuelto en 15 años. Uh -huh procesos en justicia ordinaria. En G muchos pues, van a demorar mucho más. Y también acá de decir por el interno un dato que yo creo que va a tranquilizar a muchos del no. La G solo va a conocer de fuerzas militares y de FARC. Civiles terceros, la preocupación de que van a ir por industriales, de que van a ir por empresarios, por ganaderos, acaba de decir la Corte, absolutamente voluntario. Uh -huh. Solo el civil que quiere ir a la G va. De resto, la G no se puede meter con ellos. Otro caso que ha preocupado, que van a meter a Uribe a la cárcel, expresamente en el acuerdo, en el acto legislativo, no los expresidentes mantienen sus fueros. La G no tiene competencia sobre personas que hayan ocupado la presidencia. Entonces yo creo que bien, es una justicia imperfecta, que va a tener problemas, sí, que va a tener dificultades, sí, pero yo creo que también se han dicho muchas mentiras de que, que yo creo que no van a ser ciertas. Yo creo que el tema de ese deseo, Juan Guillermo, era imposible tener un, act un acuerdo perfecto. Entonces es normal lo que usted me pregunta. Esas imperfecciones, esos vacíos, siempre pasan en el mundo de lo jurídico, siempre pasan en el mundo de lo político. Pues eh, me dice el profesor David que le han hablado por el interno. A mí sí que me han hablado por el interno, porque tendremos en unos minutos a locución presidencial. Así que mm, haremos un pequeño break, escucharemos al presidente y regresaremos para las conclusiones, porque es muy posible además que el primer mandatario se refiera justamente a estos temas que estamos tratando hoy en esta mesa. Pero antes de ir a esos mensajes institucionales y, y a la locución presidencial, les recuerdo que pueden participar con nosotros a través de la cuenta arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM y queremos que usted nos participe y nos diga si está de acuerdo o no con la participación de las FARC en política. Pero quiero preguntarle a Andrés un tema que tiene que ver con la gente, porque digamos que de alguna manera quienes están en la mesa pues están representando algunos movimientos o la academia, en fin. Pero en su caso usted recorre permanentemente el departamento, a las regiones y conversa con la gente, más allá de que sea de un movimiento u otro. ¿Qué ha recogido de la gente? ¿Qué encuentra de la gente del común en las diferentes subregiones antioqueñas? Juan Guillermo, excelente pregunta. Primero, un enorme temor. Hoy la gente, y me lo decía antes de firmar el acuerdo, que las personas que estaban sentadas en La Habana estaban jubilándose el proceso. De la confrontación política y armada, pero que había una evolución entre los comandantes que tenía referenciado el país, mayores de 55, 60 años, a los comandantes que hoy estaban en las regiones manejando el tema armado en el departamento. Y voy a Daveyba y me encuentro con un señor que se me acerca y me dice: Enorme temor en Camparrusia. Y en toda esa zona del, del cañón está la FAR operando normalmente, pero hicieron el cambio de franquicia. Es que una guerrilla no se arma de la noche a la mañana, Juan. Un líder no se autoproclama. Una vocación no se hace. La FAR, y hay evidencias en Antioquia que simplemente pasaron de la FAR al ELN. Hicieron la franquicia. Y ese aumento de la guerrilla de e del ELN en más de casi 500 mil hombres en seis meses es normal para el gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, es el sentido común de la gente, le dice a uno: mire, transformaron los comandantes de 60 y 70 años, que hoy están llegando al Senado, ricos, con una producción de 200 mil hectáreas de narcotráfico en todo el país, a unos comandantes formados, educados, de 25 y 30 años y con un enorme problema. Hoy el gobierno de Juan Manuel Santos no ha entendido el problema rural nuestro. No lo ha entendido y no lo va a entender. Es un hombre netamente plutócrata, formado en la esencia de Bogotá, para manejar el gobierno como lo han manejado las filas presidenciales de este país. Por eso Uribe les molesta tanto, porque viene de región. Hizo un ascenso económico para poder acceder a la presidencia. Entonces uno dice, ¿qué siente hoy la región Juan? ¿Qué es la pregunta en específico? Temor, miedo. Se nos acabó la clase media rural productiva, primero. Se nos envejeció la mano de obra campesina. Hoy el campesino antioqueño tiene 54 años de edad y usted va donde un pelado que está terminando bachillerato. ¿Y sabe qué le dice el pelado a usted? Andrés, yo no me voy para el espejo de mi papá. Sin seguridad social, enfermo, pobre. Sabe para dónde me voy yo, Andrés, para el área metropolitana, a vivir entre Caldas y Barbosa, y esa es la bomba de tiempo más grande que tiene el área metropolitana, porque qué termina siendo un pelado de Yalí, de Peque, de Zaragoza, en Medellín, recorriendo los caminos de los corredores de miseria y de bandas criminales que tiene el área metropolitana. Eso siente la gente en Antioquia. Un panorama realmente muy claro, muy preciso de lo que ocurre hoy en el departamento sobre este tema de la participación política de las FARC. Ya les decíamos, ha habido ya por lo menos mmm, pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, mmm, aunque ha habido algunas modificaciones menores, digamos que se mantiene, por supuesto, el espíritu del acuerdo de paz y, por supuesto, de la justicia especial de paz. Ahora entonces esperaremos la tarea del Congreso en el tema de la ley estatutaria, que seguramente esperaba ese pronunciamiento de la Corte Constitucional para saber más o menos en qué sentido va a seguir la discusión seguramente en los próximos días. Así que iremos a unos mensajes institucionales, escucharemos la locución del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y regresaremos para las conclusiones en este programa de punto de giro. Esta noche a, a través de Telemedellín con el tema tan interesante, tan actual de la participación política de las faras. Así que en unos minutos regresamos aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Continuamos en Punto de Giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Después de escuchar la locución del presidente de la República Juan Manuel Santos. Lo primero señalar que las fuentes del profesor David Buenas. bastante confiables, el, quienes le hablaron por el interno <laughs> le dieron los datos precisos que ha corroborado el primer mandatario. Mm, profesor Juan David, ¿cuál es su lectura de lo que acabamos de escuchar del presidente Santos? Es difícil uno con gastritis soportar estas cosas, pero <laughs> Eh, cuando a uno los, los, las mamás le dicen que no se junte con gente mala porque se le pegan las mañas, las mamás tenían razón. El gobierno, de tanto hablar con bandidos, se volvió exper experto en extorsionar al, al Congreso y a los colombianos. Eh, el cuento que dice el presidente que, que es mejor que echen votos y no balas. Es una forma muy elegante de extorsión. Es como quien dice, o ustedes hacen lo que nosotros queremos o los matamos. Eso es extorsión, eso no es política. Cuando no nos parece bueno para el futuro de Colombia que delincuentes sean actores políticos, es porque puede que suene iluso, pero es que finalmente la política es la lucha por las ideas. Entonces, si uno, como dicen ellos, que son actores políticos y que luchan por ideas, pues uno lo que esperaría es que ellos lo que valoren por encima de todo son sus ideas. Entonces, mi pregunta a los señores de las farés si ellos creen tanto en sus ideas, ¿por qué no se, y si son tan buenas, porque ellos dicen que son muy buenas, ¿por qué no se las prestan a alguien que no sea un delincuente? Y que las exponga en condiciones iguales, no con privilegios, ni con emisoras, ni plata. ¿Por qué no le entregan sus maravillosas ideas a alguien que no sea un criminal? Y que lo exponga y que los colombianos digan, esas ideas son buenísimas, vamos a votar por usted. Pero cuando es un criminal el que está diciendo que tiene ideas, es que no se nos puede olvidar que el sistema nuestro es representativo. Entonces, cuando tenemos a un criminal haciendo política es aceptar que el pueblo colombiano es de criminales, porque nos están representando. Mm, Andrés, eh, ¿la clase política responderá a ese llamado del presidente? Un llamado además que tiene un sentido de urgencia. Recordemos que solamente hasta el final de noviembre tiene vigencia el fast track, los tiempos eh, son cortos y definitivamente habrá que apurar la marcha. Creo que sí, eh, Guillermo. Eh... Uno puede tener muchas diferencias con Santos, yo las tengo, eh, pero hay que reconocer que el proceso de paz es una jugada importante y que creo que eh, nos da un nuevo camino. Eh, pasamos de un camino del miedo eh, y de la desesperanza y del temor a un camino de la esperanza. Un camino donde hay oportunidades, hay sueños y donde podemos empezar a luchar por los verdaderos problemas de este país: la corrupción, el desempleo. Una reforma agraria, una reforma al estatuto laboral, un nuevo estatuto laboral, como es una deuda constitucional. Y creo que lo que anuncia el presidente y lo que nos decía ahorita el doctor David eh, sobre el fallo importantísimo de la Corte Constitucional da una tranquilidad a quienes eh, se vienen oponiendo a él. Por ejemplo, garantizar que los desertores y reincidentes se les sancione y la posibilidad, inclusive, de la extradición para quienes cometan. Es delito si sean juzgados, nuevamente delitos si sean juzgados por la justicia ordinaria. Eh, una lucha que ha sido acá y es la posibilidad de que sean juzgados miembros de la sociedad civil. Aquí se dice muy claramente que serán juzgados los eh, desmovilizados, eh, inclusive los militares y policías se pueden acoger con las mismas garantías de los eh, desmovilizados y, las, y los civiles que hayan participado en el conflicto y hayan sido determinadores de hechos graves o de delitos voluntariamente escogerán si se acogen a la jurisdicción especial para la paz o van a la justicia ordinaria. Me parece que eso es un avance y le puede quitar algunos de los temores para los opositores eh, de la paz. Ahora, aquí está el país que queremos. Yo creo que yo sí, yo sí creo en ese uh -huh. mensaje. Yo prefiero eh, una lucha de las ideas, una lucha política, eh, una lucha de debate. Eh, es que aquí hay que ir a la historia. Ahorita decíamos, aquí el comunismo era delito. En Colombia Rojas Pinillo y después Guillermo León Valencia bombardeó Marquetalia Ajá. y asesinó a la oposición política y la persiguieron aquí en Antioquia, en el Urabá. Andrés que hoy recorriendo... Eh, los eh, municipios en el bajo cauca asesinaron a dirigentes liberales a dirigentes de la unión patriótica y sufrimos como nunca antes. entonces la posibilidad de que cambiemos las balas por, lo, por los votos creo que ese es el mensaje la apertura democrática es la posibilidad que se genere ya un debate en las urnas qué bueno vale yo no. les digo algo yo no votaría por timochenko muy bien no votaría por timochenko mm, andrés eh, efectivamente si ¿sí tranquiliza algo o no Guillermo, eh, Juan Guillermo, tengo que confesártelo y lo dije por fuera de las cámaras. A mí me produce una enorme molestia escuchar a Juan Manuel Santos. No le creo, no le creo absolutamente nada. Y usted se dio cuenta, yo me paré, porque es un hombre ambivalente, mentiroso, engañoso. Desde el 2010 lo vivimos. A los dos días salió a decirle al país que tenía un nuevo mejor amigo y se llamaba Chávez. Entonces, cuando uno ya tiene esa formación de un hombre que le ha hecho enorme daño, y lo que él dice ahí no es cierto, el problema no es con la política. La política es un arte. Qué bueno que sus asesores le hicieron entender a un hombre como el presidente que él no puede hablar que el compromiso es de la política, no, el compromiso es de los políticos. Hoy la enorme crisis es de los políticos, de nuestra formación. Uh -huh. Y esto hay que llevarlo con dignidad. Juan Manuel Santos no representa para una sociedad, y en este caso para el centro democrático, un lenguaje adecuado de lo que estamos viviendo. Y ya en la conclusión eh, prácticamente de lo que ha sido una charla realmente muy enriquecedora, eh, profesor David Suárez, ¿qué viene ahora a la luz de lo que ya pudimos eh, dilucidar esta noche, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, este llamamiento del presidente de la República? al Congreso para que agilice a través del fast track la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. ¿Qué viene? ¿Qué, qué se puede adivinar? ¿Qué se vislumbra en el camino? Yo diría lo siguiente, yo creo que hay dos compromisos muy importantes y ahí la ciudadanía, los partidos políticos, la academia, tenemos que ser vigilantes. Uno, las FARC van apenas en la mitad del camino. Uh -huh. Se sentaron, firmaron, se desmovilizaron entregaron armas, conformaron el grupo político. Ahora tienen que confesar. Uh -huh. Decir la verdad y contribuir a la reparación. Y dos, la labor de la G, criticada, cuestionada, con dudas de algunos sectores. Los 51 magistrados no son excelentes, los 51, pero cuando yo le he dicho a la oposición, hágame la listico uno por uno y por qué se opone a ellos, no pasan de 5 o 6. Entonces, de los 51 magistrados, yo creo que hay 30, 35, 40 intachables y objetivos. La G hay que exigirle mucho, ¿por qué? Porque el acuerdo es claro: el acuerdo es claro. Si no dicen la verdad, si no confiesan, si no contribuyen a la reparación, no tienen los beneficios de la G. Y en la G, incluso en la G, no en la ordinaria, en la G hay penas privativas de libertad efectivas entre 5 y 8 años, o incluso hasta 20, dependiendo en el momento en que esos guerrilleros se sometan a la, a la, a la justicia y digan o no la verdad. Entonces yo creo que lo que se viene, lo más importante es la JEP, el funcionamiento de esos 51 magistrados frente a los cuales, repito, todo la academia, los partidos políticos, la ciudadanía tiene que poner los ojos, porque comandante guerrillero que no cumpla los requisitos la G o lo manda para la cárcel o lo extraditan. Como vemos realmente es un tema con muchas miradas, con muchos puntos de vista. Nos quedamos con ese llamado a la comunidad, a que toda la sociedad aporte de alguna manera. A que las cosas salgan de la mejor manera posible por el bien del país muchísimas gracias a ustedes por venir por participar gracias. con nosotros en este debate tan interesante recuerden que punto de giro continúa mañana y el jueves en esta misma franja horaria con temas de gran importancia y los invitamos a que continúen ahora con la programación de telemedellín feliz noche